mesa. Estamos por comenzar. Como parte del Tercer Congreso Internacional del Deporte y la Cultura Física, Diplomacia y Cooperación Deportiva para la Paz y el Desarrollo, que se está llevando a cabo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, les invitamos a que tomen sus lugares para comenzar con esta mesa. Vamos a llevar a cabo esta presentación donde tenemos tres personas invitadas para poder hablar de prevención y combate a las violencias en el deporte. Esta mesa va a comenzar con un invitado que tenemos de forma remota y pues estoy muy complacida de compartirles este espacio. Me presento con ustedes, soy la maestra Lorena de la Peña. Recording stopped. Formo parte de la Coordinación para la Igualdad de Género. Tengo a cargo la jefatura de unidad de la Dirección de Gestión para la de Conflictos y las Violencias en la universidad. Y el día de hoy tengo el honor de moderar esta mesa. Pues les doy la más cordial bienvenida y estamos comenzando. Bueno, vamos a comenzar con el objetivo. El objetivo de este panel es reflexionar sobre cómo la promoción de los deportes y sus valores son importantes instrumentos para prevenir la radicalización y el extremismo violento que conduce el terrorismo. En estos tres momentos de participación vamos a escuchar a las personas invitadas desde diferentes áreas de expertise para hacer un análisis y poder reflexionar sobre esta temática importante en el momento que estamos viviendo en este momento. Bienvenidas, bienvenido. Voy a leer la semblanza de nuestro primer participante, que es el maestro Mohamed Ansab. Nos acompaña en este momento y quiero leer su semblanza. Él es presidente del Centro Internacional para la Seguridad del Deporte en Doha, Qatar, que es de donde está ahora acompañándonos. Asimismo, es el expresidente de la Academia Internacional de Estudios de Seguridad de Qatar y tiene una amplia experiencia en defensa. Es un exteniente coronel de las Fuerzas Armadas de Qatar y se desempeñó como comandante de la Escuela de Defensa Aérea de Qatar y trabajó en el proyecto enfocándose en el avance de las capacidades de comunicación segura, RADAR y C4. Ansab también asumió varios cargos de alto nivel para la Agencia de Información de Qatar, incluido el de director de publicaciones. Se convirtió en presidente del Centro Internacional para la Seguridad Deportiva, ICSS, en marzo de 2011. El Centro Internacional para este centro es una organización internacional sin fines de lucro con sede en Doha, Qatar, y se establece en el año 2010 con la finalidad de actuar como un centro global de experiencia en el campo de seguridad, protección, para que se puedan llevar a cabo y con integridad todos los eventos deportivos. Las actividades que lleva a cabo este centro incluyen asesoría, capacitación e investigación. Trabaja principalmente en comités organizadores, gobiernos, naciones candidatas, propietarios de infraestructura, asociaciones deportivas. Y bueno, tenemos que nuestro invitado, Ansab, tuvo el orgullo de lanzar la primera revista internacional de seguridad deportiva en diciembre de 2012. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer invitado, para quien les pido un gran aplauso, y vamos a ir abriendo la mesa con nuestras grandes invitadas el día de hoy. Adelante, maestro, es un honor tenerlo con nosotros. Vamos a ver si escuchamos. Okay. Welcome, you can speak in English. We have a translation. You can start and we're ready. Thank you. Hello and good afternoon. Thank you very much for having me, and I hope next time I will be with you live in your beautiful city, Mexico. Do you hear me okay? Yeah, you can. We are listening. You can start, and we are here attending to you. Okay, it's midnight here, and excellencies, distinguished participants and speakers. It's a great honor for me to take part in this third International Congress of Sport and Physical Culture, Diplomacy and Sports Cooperation for Peace and Development, organized by UNAM and the Ministry of Foreign Affairs of Mexico. I would like to thank you for having this important topic, really, which is very close to my heart. And I'd love to see that this sport diplomacy, that we work together to bring it to international level. It's difficult for me to talk in a session under the title, Preventing and Combating Violence in Sport, without briefly telling you about how and why I started the ICSS 12 years ago. The idea came following a conversation with officials who had witnessed safety and security or organizational issues at major sporting events, like the deployment of the military during the Olympics in London 2012. Tragedies happened before, like Munich 1972, and Heysel Stadium disaster 1985, as well as victims of violence in sports like Monica Seles, stabbed by an obsessed fan in 1993. These persons were the first members of the ICSS board. After a few months of work, the ICSS realized that sport has other enemies, perhaps less visible, but equally dangerous, particularly because of their impact on the education of youth and social values. These are threats related to the integrity of sport. So we started researching and developing tools in the field of sport, in the field of match fixing, good government, transparency, and addressing issues such as abuses against minors and trafficking in youth players. Believe me, it was very difficult for us in 2013 to bring all these issues to the international audience. But after hard work and working with institutions, academic institutions, we managed to bring it to the international agenda. I'm talking about corruption because it is very difficult to protect sport from violence or use it to prevent radicalization and violent extremism if we don't protect its purity. Without integrity, sport loses its power. At the same time, it is essential to address such matter always through knowledge-driven and scientific approach. For this reason, we have always invested research jointly with both academic institutions like the Sorbonne and Harvard University, as well as with our United Nations partners, in order to inform policy and decision makers on the dimension and feature of the issues and the system, on the formulation of advanced policies to firmly address them. We have to involve decision maker and policy maker to make really a change. One of the best examples of this work is represented by the production jointly with the UN Office of Counterterrorism, the UN Interregional Crime and Justice Research Institute, and the UN Alliance of Civilization of three policy instruments, namely the first guide for policymakers on the security of major sporting events and their legacy, second guide for the policymaker on the use of sport to prevent violent extremism, and the third guide was the handbook on how to use major sporting events to integrate communities at risk. And all these three guides were disseminated by the UN to all the member states. So I believe Mexico received the three of them. The policy dimension is a cornerstone of both preventing violence in sport and utilizing sport for PPE purposes. It's about leadership, cooperation, communication, and teamwork grounded on a solid multi-sectorial approach where sport, government, security agencies, civil society, and the business sector join forces. No one can do it alone, and that was the problem in the past. Protecting sport from violence is not police work only. It is about education, prevention, and opportunities for all. Sport suffered tremendously last year. We had very dark months. No region in the world has been immune. I'm thinking about the gangs, violence at the football matches in Mexico and Argentina, the victims of the crush outside the stadium during African Cup in Cameroon, and the 174 people killed and 180 injured in Indonesia. And the list go on. At the roots of most of these episodes, we find very well-rooted social issues, which go well beyond the sport contest. And this is what we must address with leadership and consistency. Ladies and gentlemen, sport does play an important role in addressing root causes and has a unique capacity to protect Europe from the appeal of violent extremism and discourage their participation in acts of terrorism. This is because sports provides a place to belong and much better alternatives to those offered by violent extremist groups. This is because sport means inclusion versus marginalization, equality versus discrimination, integration versus segregation, empowerment versus denial of rights, opportunities versus despair. It promotes spontaneous respect of rules and people. It teaches that opponents are not enemies and provides a clean and safe environment in places affected by lack of rule of law, endemic corruption, and criminality. Sport facilitates access to quality education and promotes the development of skills and competences, which can be extremely precious to access the labor market. For these reasons, the role of sport is not just inspirational, but also very tangible. Sport provides many concrete examples on how to build peace and dialogue, how to promote social cohesion, inclusion, and finally, as we say, prevent violent extremism. In this sense, the 2026 FIFA World Cup co-hosted by Mexico will represent a great opportunity to make full use of all the opportunities offered by sport for crime prevention and PPE purposes. For instance, through the engagement of most vulnerable groups across the preparation and delivery of the event. It has to start early. You cannot start this late. These groups should be an integral part of the next. cultural mediators with the communities we wanted to serve, and thanks to their integrity and passion, they represented a most precious ally to overcome. Thank you so much. We really appreciate your generosity, and I need to tell all the people here that we are so thankful because you are in another time. No, you are very late there. So thank you so much, and you have the option to stay. Or anyways, I will be committed to send you all the questions or the participations that people want to share with you. But it was an honor have you here as a founder of this place, and I will stay with this. It's not only about political issues, it's a really big commitment in education. So here is what we're gonna make a reflection. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Hasta luego. Bueno, le comentaba que tenemos una diferencia importante de tiempo porque pues allá estamos más de la 1:00 de la mañana en Qatar, por eso comenzamos también y pues vamos a continuar con esta mesa, pero sus participaciones y este cierre pues vamos a hacerle llegar también a nuestro invitado Mohamed Ansab. Y pues ahora me doy la oportunidad de presentar a nuestro panel completo para cederle la palabra a quien continúe en esta mesa. Además de Mohamed, quien es, como ya sabemos, fundador del Centro Internacional de Seguridad para el Deporte, tenemos a mi derecha a Patricia Martínez Torreblanca. Ella es la secretaria general de la Facultad de Contaduría de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para quien les pido un aplauso, por favor. Y además tenemos a Marion Reimers, con quien vamos a continuar en este momento, que nos acompaña desde TNT Sports, y me voy a dar la oportunidad de leer su semblanza para cederle la palabra. Y como fue el caso de Mohamed, vamos a escucharla por 15 minutos. Bueno, Marion Reimers, que está con nosotras, es catalogada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Actualmente funge como analista y periodista en la cadena TNT Sports, cubriendo la UEFA Champions League, y fue galardonada en España con el premio Ondas Globales del Podcast por el podcast Fútbol a Muerte, por conseguir hacerse un hueco en el periodismo deportivo y destacar llevando a cabo investigaciones que transformen relatos que llegan al gran público. Dedicó su premio a las mujeres que luchan en condiciones adversas a lo largo del mundo y también fue condecorada con la medalla Hermila Galindo en el año 2021. Este reconocimiento es a la trayectoria de las mujeres en la defensa de los derechos humanos, la cultura, el deporte y la igualdad laboral, por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenil. Asimismo, es embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres y es presidenta de Somos Versus, una organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a combatir la discriminación por género en el periodismo deportivo e impulsar la conciencia social, buscando más y mejores oportunidades para grupos vulnerables y minorías. Durante 15 años formó parte de la cadena de televisión Fox Sports, cubriendo los eventos deportivos más importantes del orbe, convirtiéndose en la primera mujer en actuar como comentarista de la final de la UEFA Champions League, y es maestra en periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella y el Diario de la Nación de Argentina. Estudió la licenciatura en Comunicación Social y Locución de Radio en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Vamos a recibirla y a escucharla. Bienvenida, Marion. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme, gracias por estar aquí con nosotras, por venir a escucharnos. Siempre me gusta mucho agradecerles el tiempo de escucha, porque vivimos en tiempos en los que ya no nos escuchamos mucho. Vemos como fragmentos de cosas, TikToks, videos y demás, pero no nos sentamos a tener conversaciones un poco más largas o tratar temas de largo aliento. Entonces les agradezco su tiempo y también su paciencia por escuchar lo que tengo el día de hoy para compartirles. Al margen de lo que nos comentaba Mohamed, que me parece muy interesante y muy relevante además para los tiempos que corren, es indudable que el deporte tiene una dimensión política. Hay gente que de repente se enoja conmigo y me dice, deja de hablar de política. Y yo digo, bueno, ¿por qué no le dicen eso a Vladimir Putin, no? Que organizó una Copa del Mundo en 2018, unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 para legitimarse políticamente y no nos llevó a un muy buen lugar. Entonces creo que la política y el deporte siempre han estado atravesados. El deporte es una actividad humana que es modificable, sujeta a interpretación, como todas las otras actividades que hemos creado estas criaturas falibles que somos los humanos. Entonces me parece que también nos atraviesa de muchas maneras y está atravesado por pues muchas esferas que le colgamos al árbol de Navidad. Y una de ellas tiene que ver con la violencia que existe, no únicamente la que existe hacia los eventos deportivos o la amenaza permanente que tienen al estar en el ojo público y al ser también un instrumento de posicionamiento geopolítico, como ya lo mencionaba, sino también existen hacia adentro. Y es que hemos considerado al deporte pues intrínsecamente una actividad atravesada por muchos valores patriarcales, el dominio, la humillación, y lo hemos normalizado de esa forma. Y desde Somos Versus pues empezamos a trabajar mucho respecto de cómo erradicar ciertas violencias que existen adentro del deporte. El advenimiento del deporte femenil en estos tiempos, porque pensamos que es algo que surgió ahora como un hongo en temporada de lluvias, cuando en realidad las mujeres hemos practicado deporte desde que el deporte existe y hemos estado en ese ojo desde que se ha institucionalizado también el deporte. Lo que pasa es que después se nos prohibió participar, pero siempre hemos estado ahí. Pues indudablemente nos hemos visto atravesadas por muchas cosas, pero estas mismas situaciones también atraviesan el deporte varonil. Lo que pasa es que el advenimiento del deporte de las mujeres en este tiempo y en este lugar nos ha llevado a traer a colación muchas otras problemáticas que existían en el deporte varonil pero que no se mencionaban. El abuso sexual infantil, el abuso de poder, muchas otras situaciones que forman parte de un entorno violento para la práctica deportiva. Entonces, si me pueden ayudar con la próxima diapositiva, por favor. Les cuento un poco. Somos Versus, pues como les decía, es una organización que fundamos para lograr una sociedad más incluyente, pero sobre todo utilizar al deporte como un caballo de Troya. El deporte es lo que nosotros hagamos con él. El deporte puede ser un mecanismo de manipulación, Puede ser una gran industria, puede ser un espectáculo, puede ser un mecanismo de posicionamiento geopolítico, pero puede ser también un vehículo para el desarrollo. O puede ser todas esas mismas cosas al mismo tiempo, que es lo que es hoy en día. A mí lo que me parece es que depende de qué le queramos meter al caballo de Troya en la pancita. Y hoy por hoy, pues lo estamos llenando de puras cosas que para mí de repente lo pueden terminar por indigestar, si es que este caballo fuese real. Trabajamos para que las niñas, mujeres diversas y personas LGBTIQ+, pero también evidentemente otros grupos históricamente vulnerados, puedan tener mayor acceso a la práctica y a la gestión del deporte. Y esto no únicamente tiene que ver con la mirada microscópica que muchas veces es el deporte profesional, sino también el deporte para la formación. Pensamos muchas veces en el deporte a través de la mirada del deporte profesional. ¿Cuántas personas son deportistas profesionales? Muy pocas. Pero muchas otras personas pueden utilizar el deporte como un vehículo de integración. Entonces es en ese sentido en el que me gustaría exhortarles a que de repente cuando hablemos de deporte, digamos, ¿de qué deporte estamos hablando? Y no me refiero a la disciplina, sino de la aproximación que estamos teniendo para con esta actividad. Y eso es un poco lo que buscamos hacer desde esta organización. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, evidentemente trabajando en medios deportivos, pues esto es algo que es muy cercano a mi corazón. Y yo les hablaba de prácticas violentas, de acercamientos pues muy particulares al deporte. Y eso tiene que ver con el discurso. ¿Cómo hablamos del deporte? Las metáforas de violación para hablar de que alguien ganó, los memes que tienen que ver con humillación, con poca masculinidad, con todas estas cuestiones que son violentas, porque además no todas las violencias son acciones. Hay muchas violencias que también son omisiones. Entonces, cuando dejamos de ver a ciertos grupos, cuando nos enfocamos en ver el deporte de cierta forma, que es la mirada permanentemente patriarcal, pues estamos dejando de ver una parte muy importante del mundo y nos estamos centrando en que el deporte es esa sola cosa. Soy yo o el otro. E incluso en el periodismo deportivo, desafortunadamente, tenemos que desacostumbrarnos a utilizar estos términos. Viene el centro, la fuerza aérea de... ¿Por qué estamos hablando de la fuerza aérea? Estamos en un tiempo de... No podemos encontrar otras metáforas. Una batalla, matar o morir. Todo o nada. Lo tenemos muy normalizado, tan normalizado que los propios periodistas tenemos que encontrar otro lenguaje que no estamos claramente dispuestos a encontrar. Entonces, estas eran todas intuiciones mías, pero ¿cómo podemos pasar del territorio de las intuiciones al territorio de las certezas? Pues haciendo estudios. Y nosotras hicimos el primer observatorio de medios deportivos en México. ¿A ustedes les parece normal que exista un observatorio de medios deportivos en México hasta el año 2021? Cuando este es un vehículo tan fundamental para llegar a las masas, muchas más personas ven partidos de fútbol que programas de debate político. Con todo respeto para el debate político, ojalá lo viéramos más, pero más gente sabe quién es Sergio El Checo Pérez que quién es el secretario de Cultura o la secretaria de Cultura. Tenemos un caballo de Troya y tenemos un vehículo que se está utilizando para potenciar cierta clase de mensajes. Y a través de esto, bueno, pues descubrimos cuál era la cantidad y la calidad de la cobertura informativa, centrándonos mucho en las mujeres, ¿por qué no? Se habla mucho de nosotras, entonces, claro, teníamos que ponernos una vez más al centro. Discúlpenme los caballeros, yo sé que de repente pues es difícil, ¿no? Porque se habla poco de ellos. Próximo, por favor. Creo que es un video. A ver si así se ven, 9.900. Ojalá y sí. Gracias. Así se ven 9.964 artículos sobre noticias deportivas. Solo el 7% de ellos trata sobre atletas mujeres. Y si hablamos de identidades diversas, el número se reduce aún más. En el 32% de las portadas deportivas en donde aparecen mujeres, se refuerza algún estereotipo de género. Toda esta información la tenemos gracias al primer observatorio de medios deportivos en México, en el que durante un año analizamos a los 8 medios deportivos impresos y digitales más visitados del país. En Somos Versus queremos dar a conocer el tipo de cobertura que ejercen los medios deportivos sobre las atletas mujeres y qué lugar ocupan las periodistas en las redacciones. Contemos historias de mujeres en el deporte, impulsemos un cambio en los medios que impacte tanto a quienes consumen como a quienes practican deportes. Visítanos en www.versus.mx y cambiemos la narrativa. Gracias. Bueno, algo más de lo que encontramos en esto, muchísimo. O sea, no es nada más que las mujeres figuremos poco, sino que cuando figuramos se refuerzan estereotipos de género. Cuando hablamos de deporte femenil, en una gran mayoría de los casos, las fuentes a las que se recurre son varones. Los varones firman una mayor cantidad de notas, incluso cuando se habla de deporte femenil. Es decir, básicamente estamos borradas. Hay una brecha cuantitativa, o sea, el 7% tiene que ver con atletas mujeres, cuando somos en realidad el 52% de la población. Y no me digan que no practicamos deporte, lo que pasa es que no les interesa a los editores de deportes. Es más, me llamó mucho la atención porque hace poco viene el suplemento Cancha del periódico Reforma, una foto del acontecimiento, el suceso, el hecho lamentable entre Jennifer Hermoso y Rubiales, ¿no? Entonces, claro, todos hay que mostrarnos en contra de esto. La contraportada eran fotos de Instagram de un atleta, ¿no? Con poca ropa, porque obviamente hay que robarse las imágenes del Instagram de la chica. Entonces, quien no pueda ver esta contradicción y no pueda entender la violencia que está implícita en esto, creo que necesita venir a tomar un curso de análisis del discurso, ¿no? Entonces, bueno, hicimos este estudio, y esto es increíblemente violento, porque nos lleva a entender que nosotras no formamos parte de la épica popular ni de la narrativa. No formamos parte de la esfera pública. El deporte es una parte sustancial de la esfera pública, al igual que lo es la política, porque el deporte es mucho más cercano a la política de lo que pensamos, incluso se maneja mucho como la política. ¿Y hacia dónde voy con esto? Porque creo que hay dos vías en las cuales podemos trabajar. Una es la discursiva, porque si seguimos alimentando el deporte de esta narrativa violenta, en donde lo único que estamos buscando es destrozar al otro e incluso refrendar estereotipos de género que no únicamente afectan a las mujeres, afectan a los varones también. Porque este estereotipo de, ustedes me disculparán, altísima casa de estudios, pero hablar de pelotas, chelas, alitas y chichis, pues creo que tampoco es una cosa que satisfaga lo que son los hombres en realidad. Yo creo que son personas mucho más complejas que ese estereotipo. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos los hallazgos. Sigamos a la próxima, por favor. ¿Pero qué más hicimos? Bueno, pues conversaciones sobre las mujeres en los medios deportivos, destacar historias de mujeres involucradas en la práctica, la gestión y la comunicación deportiva, colaborar con otras organizaciones. Y esto para ustedes podrá parecer un nivel micro, pero en tanto y en cuanto seguimos entendiendo el deporte como esto, se hace también un macro a nivel mundial. Y eso sucede cuando una atiende a Copas del Mundo. Ir como mujer a una Copa del Mundo varonil, a trabajar, no es una cosa muy atractiva, se los puedo decir. Es un ambiente muy pesado, es un ambiente muy cargado de testosterona y es un ambiente diseñado por y para los hombres, en el que se exacerban toda clase de conductas y comportamientos que son alimentados por esta clase de narrativas. Entonces, es mucho, en las sutilezas es en donde encontramos muchas veces gran parte de las problemáticas. Y por ello también la diplomacia deportiva cobra tanta relevancia en tanto y en cuanto la hagamos abarcativa del género humano y hagamos eventos seguros para todas las personas, no únicamente para el grupo mayoritario e históricamente favorecido que atiende. Siguiente, por favor. Un tema más. Y creo que esto es fundamental porque lo que tenemos que pensar es que esto sucede en medios deportivos en donde se replican un montón de maneras de pensar y de manejarse. Pero al interior del deporte hay enormes problemáticas de esta naturaleza también. Y por ello trabajamos con otras expertas y expertos para generar un protocolo para prevenir y sancionar el acoso, hostigamiento sexual y otras formas de discriminación en el ámbito laboral y deportivo del fútbol mexicano. Trabajamos con la Liga y con la Federación Mexicana de Fútbol para desarrollar este protocolo porque entendíamos que al integrarse el fútbol femenil al fútbol de nuestro país o al deporte profesional de nuestro país, había un enorme riesgo, muchas veces para mujeres lejos de su casa y muchas de ellas menores de edad incluso, estando en entornos en donde históricamente se ha normalizado el abuso de toda índole, se ha normalizado la discriminación de toda índole. Pero además empezaron a surgir casos de acoso y de hostigamiento en donde las instituciones no sabían qué hacer. decían, ay, es que ahora como llegaron las mujeres ya no sabemos qué hacer. En realidad el acoso existía desde antes, lo que pasa es que era un tema que no hablaban. Entonces, siguiente, por favor, empezamos a trabajar en este tema y bueno, conformamos, como les decía, un grupo de expertos, porque ¿por qué nos tomó llegar hasta este momento para proteger el deporte de esta clase de situaciones? Es una cosa que a mí me parece muy preocupante, porque al interior del deporte hay tantas problemáticas, y lo digo en el deporte para la formación también, porque aquí estamos hablando de la erradicación de la violencia. Insisto, la violencia también es omitir que hay todos estos casos. ¿Cuántas veces no escuchamos del abuso sexual al interior de Veracruz? ¿Cuántas veces no escuchamos lo que sucede en las escuelitas de fútbol? Entonces, si queremos generar una normativa para todos los deportes y es más, para todas las empresas, para erradicar esta clase de cosas, evidentemente tenemos que tener protocolos y acercamientos institucionales serios para erradicar esta clase de problemáticas. Entonces, bueno, afortunadamente tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, se está implementando al interior de los clubes y también de la federación. Siguiente, por favor. Y el tema de esto tiene que ver con la accesibilidad, con la perspectiva de género, atención y solución de denuncias, la garantía de anonimato, pero la prevención. Para mí la clave en el ataque contra la lucha contra las violencias es la prevención. Y la prevención no únicamente pasa, o más bien la erradicación de la violencia no únicamente pasa por la vía punitiva. Sucedió ahora con el caso de España. Luis Rubiales, ya no lo queremos volver a ver, es un demonio, es lo peor, ¿no? En algún momento este señor va a volver a trabajar en el deporte, no les sorprenda. ¿Saben quién ya agarró chamba? El entrenador de la selección de España, el mayor aplaudidor de Luis Rubiales. Y esta persona no pasó por una sensibilización de género, no hizo ningún tipo de justicia restaurativa y va a volver a suceder. Llevamos décadas diciéndoles que va a volver a suceder. Y va a volver a suceder en la gran escala también, si no encontramos la manera de generar, por ejemplo, una diplomacia deportiva en la que un hombre como Jorge Vilda, viniendo de España, encuentra trabajo en una selección como la de Marruecos. Hay una carga cultural ahí también, porque la manera en la que a las mujeres se les asume en una cultura como la marroquí es distinta a como se les asume en una cultura como la española. Por lo cual, un hombre con las características de Jorge Vilda va a poder seguir ejerciendo el poder de la manera en la que lo hizo al interior de la selección de España, en otra selección, sin que nadie respingue. Y ahí es en donde el fútbol vive aislado del resto de las autoridades. ¿Por qué? Me parece insostenible. Tiene que ser un tema global. Y ese tema global tiene que pasar también por otro tipo de trabajos, en donde también los gobiernos y las instituciones se inserten para prevenir esta clase de situaciones y evitar que las violencias que suceden en una liga o en un país se perpetúen en otra. Porque bueno, como es otra selección, no importa. Por ello es que este protocolo es un protocolo muy de avanzada, basado además en protocolos pues muy novedosos, como existe en el fútbol en Argentina, por ejemplo, y desde lo cual yo creo tenemos que encontrar la manera de prevenir que más mujeres, más niñas, más grupos vulnerados y por supuesto también más niños y más hombres sean víctimas de esta clase de estratos. E insisto, en tanto y en cuanto no notemos la relación entre lo discursivo y lo que sucede al interior del deporte, no vamos a encontrar una manera para que en el macro esta actividad sea conceptualizada como algo distinto. Por eso tantas mujeres son reacias a entrar al deporte, porque lo hemos transformado en un caldo de cultivo de violencias patriarcales. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahí están los detalles del protocolo. Pueden ustedes consultar también en la página de la Federación y de la Liga en qué consiste. Es un enfoque de derechos humanos nacional e internacional y de leyes, sobre todo en materia laboral, que ese es un tema que había yo dejado al lado, ¿no? Porque como el fútbol muchas veces y el deporte se maneja al margen de la ley, pensamos que pueden suceder cualquier cantidad de cosas y en realidad tendríamos que centrarnos en ello. Y ya me parece que es la última. Y les agradezco su tiempo y su escucha en esto. Gracias. Muchísimas gracias, Marion. Les invitamos a que vayan preparando sus preguntas. Vamos a escuchar a nuestra última ponente y tendremos un breve espacio para que pueda generarse una interacción. Vamos a cerrar esta mesa de participaciones con una invitada especial. Ella, como les comentaba, es la secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y voy a leer la semblanza para que conozcamos un poco más de nuestra invitada. Ella es licenciada, la maestra Patricia Torreblanca es licenciada en Ciencias de la Comunicación con estudios de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, maestrante en Sociología y es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, donde ha impartido clases desde hace 15 años. Forma parte de distintas redes de investigación como el CICI, RedMed, Alike y AMCR. Actualmente se desarrolla como secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y sus líneas de investigación son comunicación política, deporte, comportamiento político, sistema político mexicano, partidos políticos y medios de comunicación. Creo que va a ser un cierre muy importante después de estas charlas previas, escuchar a la maestra. Por favor, les pido un fuerte aplauso para recibirla y les cedo la voz. Muchísimas gracias a todas, a todos. Un agradecimiento especial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Universidad, a la Dirección General del Deporte Universitario y a todos aquellos que por alguna razón, cualquiera que ésta sea, estamos vinculados al ecosistema del deporte. Quizá esta participación va a ser un tanto disruptiva en aras de todo lo que hemos escuchado, del soft power, de todas esas cosas, porque hemos discutido qué el deporte puede hacer por nosotros, pero qué estamos haciendo nosotros para, por y en el deporte, ¿no? Lo queremos como una herramienta, queremos paz, queremos que haga esto, queremos inclusión, y qué hemos hecho con él, ¿no? Quiero plantear algunas preguntas importantes, si podemos darle a la siguiente, si son tan amables. Entonces, a mí me gustaría iniciar para que reflexionemos juntos en este espacio de mucha gente que yo conozco, especialista en el deporte, que está aquí atendiéndonos con su escucha. Finalmente, las preguntas que a mí me interesaría hacerles es la primera: ¿la violencia es natural al deporte? ¿Las violencias en el deporte tienen solución? La tercera, ¿cómo el deporte que contiene y padece violencias puede ser promotor de paz? Hoy escuchamos toda la mañana el deporte como una herramienta promotora de paz. La cuarta, ¿qué retos contemporáneos, que esta es la más importante y que está en construcción, qué retos contemporáneos enfrenta el deporte para convertirse efectivamente en un eficiente promotor de paz y no necesariamente un promotor de exclusión, cualquiera que ésta sea, en el entendido que se desarrolla en un gran ecosistema donde estamos los seres humanos con una característica contingente en todos los espacios, ¿no? Si le damos a la siguiente, la violencia natural en el deporte, la agresión como gen. La violencia en el deporte se puede definir operativamente como una conducta lasciva, no relacionada directamente con estos objetivos convencionales de la competencia en el deporte, que es te anoto, te gano, corro más, salto más, soy mejor, ¿no? Hay un gen de competencia en este deporte, ¿no? Anotar, bloquear, burlar, ganar, que involucra cierto tipo de agresión para ejecutar acciones vulnerantes que están penadas por los reglamentos y fuera de los límites del comportamiento competitivo permitido. Eso es la violencia, ¿no? Existe un roce natural entre los deportistas, pero la violencia es todo aquello que escapa y que está fuera y que escurre de esas reglas que nosotros nos hemos ido haciendo y que han ido cambiando a lo largo del tiempo para proteger a algo que eventualmente olvidamos y que está al centro del ecosistema deportivo y que es el atleta. A pesar de que existe una suerte de consenso general respecto a que la violencia no es un aspecto elemental del deporte, su práctica y organización también es lógico y hasta predecible que se manifieste la violencia. Debo decir además que estamos observando en este ecosistema deportivo lo que sucede en la cancha, campo, lo que sucede en el público, lo que sucede alrededor del público y lo que está el público entendido como los observantes y lo que ocurre en el espacio público y en el espacio privado. La criminología y la psicología social sostienen que esta naturalidad con la que aparece la violencia en los distintos ámbitos del deporte se puede comprender si le damos un vistazo a todo lo que ya conocemos sobre ella, especialmente que deviene de la interacción humana y de lo que los contractualistas, que muchos de ustedes ya conocen, ciertos teóricos que hablan acerca de la conformación del Estado, reconocieron como el estado de naturaleza humano, así como ciertas características también del deporte, como su organización en equipos, su índole absoluta, total y completamente competitiva, aunque estemos poniendo dos piedras en un lado de la calle, dos piedras del otro lado de la calle y juguemos fútbol, jugamos porque queremos competir. Y además, como un cierto reconocimiento de esa agresividad que te permite en esa competencia lograr los objetivos. Si le damos a la siguiente, por favor. La agresión pasa fácilmente como un factor ordinario en la práctica y en la competición deportiva. Y es más, a veces hasta lo celebramos, ¿no? Porque es una parte importante y muy visible del desempeño de las y los deportistas. Algunos psicólogos del deporte, como Gershon, como Stewart, como Singer, como Duda, dividen a la agresión deportiva para su estudio en dos tipos, según el refuerzo primario obtenido luego de agredir, que eso es básicamente importante y tenemos algo ciertamente reciente con un jugador de fútbol americano en la Liga Nacional. Instrumental por un beneficio concreto a favor de la competición, un tanto marcado, un tanto impedido, una obstrucción, etcétera, y hostil solamente por causar daño, ¿no? En una manera estamos obteniendo un beneficio respecto de las reglas que suceden y en el otro simple y sencillamente tenemos un grado de agresividad en contra del otro sin ningún beneficio más que la propia lesión. Y así las reglas de diferentes prácticas del deporte, sobre todo el deporte profesional y del deporte espectáculo, han ido cerrándose para ir protegiendo, digamos, algunas posiciones, algunas prácticas deportivas y específicamente en deportes de alto contacto. Si vamos a la siguiente, gracias. Si bien ambas son manifestaciones violentas, hay una que se enmarca dentro de la institucionalidad, porque además cabe decir que en el deporte tenemos una autoridad, ¿no? Tenemos un árbitro, tenemos un referee, tenemos alguien que es vigilante de la regla del deporte, ¿no? Una se enmarca en la institucionalidad y la normatividad en general del deporte o de los deportes, y esa la promueve como algo cuasi genético. Este es un gran delantero, es rudo, pasa el balón o pasa el jugador. Tenemos una serie de cosas que están verdaderamente en el límite, ¿no? Con base en esto, si podemos comprender la violencia a través de la agresión instrumental como una parte ineludible de la competencia y siempre podemos hacer el ejercicio consciente de separarla de la hostilidad y la actitud antideportiva que busca principalmente causar este daño que les comentaba solo por el placer de hacerlo y amedrentar psicológicamente en un intento de desmoralizar y construir relaciones de poder basados en la fuerza física y puede ser también en el amedrentamiento psicológico. Esto para nada se trata de un ejercicio weberiano, de Max Weber, de violencias legítimas e ilegítimas, sino de reconocimiento de la institucionalidad de la agresión a partir de la naturaleza competitiva del deporte y la existencia de marcos regulatorios que la permiten y de entornos externos que la promueven y la aplauden. Estos entornos regulatorios no la promueven, no la monopolizan, y la reconocen toda vez que la limitan y sancionan, pero difícilmente la suprimen. Recientemente tenemos algunas posibilidades de encontrar una supresión de esta violencia. ¿Qué es lo que yo propongo? A grandes males, grandes soluciones, violencia en el deporte y cómo la podemos prevenir, ya que, la queremos utilizar como un vehículo de paz. El estudio histórico del deporte ha permitido identificar que la violencia ha sido una constante en contextos tan primigenios como la antigua Grecia y Roma, y no disminuyó sino que se ha ido transformando y ha evolucionado de acuerdo a las transiciones geopolíticas, económicas, sociales e históricas, como en la época medieval, en el Renacimiento. En la actualidad, la violencia en el deporte está prohibida. Mejor dicho, yo diría, está regulada y penalizada para el atleta, para el equipo, para el estadio, para la liga, para el dueño, para muchas cosas. Y es socialmente criticada, pero las reproducciones de los videos de aquellas lesiones tienen miles y miles de reproducciones. Es criticada, es reprobable, pero sin embargo se sigue produciendo, reproduciendo e incluso en algunos ámbitos se celebra de hincha a hincha, soy más que tú, ¿no? Porque esto, porque aquello, ¿no? Si podemos ir a la siguiente. Fuera de los tiempos de guerra, el deporte es quizá, ahí ya empezamos a la parte más soft, el único escenario en el cual los actos de agresión interpersonal no son solo tolerados, sino aplaudidos con entusiasmo por un gran segmento de la sociedad, nos dice un teórico del deporte, Russell. Esto es cierto, en el sentido que tiene la ya desarrollada agresión instrumental, pero ¿qué hay con los otros tipos de violencia que se viven en los otros ámbitos del deporte que están más allá de la competencia? Los que están fuera de la cancha y los que están en los entornos, en los públicos, en el periodismo, en la representación simbólica y además de los deportistas en competencia. Si me ayudan con la siguiente. Hablamos de violencias porque hay diferentes tipos de acuerdos con el ámbito en el cual se manifiestan. Vivimos violencia verbal, violencia física, financiera, administrativa, organizacional, racial, capacitista, por razones de género, por razones económicas, etcétera. La vivimos en la afición y en las audiencias, porque evidentemente el deporte forma parte de la sociedad, no la sociedad del deporte. El deporte es una manifestación social. Y por lo tanto, en los equipos también, en los cuerpos técnicos, en la dinámica de convivencia de deportistas y entrenadores, entre inversores y magnates, en los medios de comunicación y en cualquier otra dimensión donde exista una relación específicamente de poder entre algunos individuos que estén involucrados en distintas dinámicas que suscriben y sostienen la existencia y el desarrollo del deporte. Quizá sería ambicioso pretender que bastaría con una taxonomía de las violencias en el deporte para identificar cuáles son las problemáticas centrales y plantear soluciones eficaces, eficientes y accesibles. Pero eso no significa que no haya remedio, ¿no? Obviamente. El primer paso está en reconocer nacional e internacionalmente al deporte como lo que es. Es un ámbito universal del desarrollo humano y un derecho social que ha contribuido históricamente al mejoramiento de las relaciones entre los individuos, entre las sociedades, incluso aunque los países, o más bien los gobiernos, se encuentren en conflicto. En tanto es un artículo producido socialmente por la humanidad, está completamente sujeto a las consecuencias de nuestras características inherentes, como la contingencia y la entropía, y esto no tiene que ser más que una oportunidad para mejorar, está en nuestras manos, sus condiciones, infraestructuras, organizaciones legislativas, institucionales, económicas, políticas, comerciales y, por supuesto, sociales. Son muchas las razones que nosotros podemos enumerar detrás de las violencias que lo contaminan, porque tenemos una sociedad violenta, sería impensable que pudiéramos tener un espacio deportivo no tendiente a cierta violencia. Y para no hacer pretensiones incongruentes e inviables, es mejor situarnos desde el principio en el reconocimiento de la complejidad del deporte como un fenómeno social. ¿No? El deporte anda ahí incoloro, inodoro, impoluto, ¿no? Y lo podemos tomar como una herramienta y ahí va, como aguja hipodérmica y mejora todo. No lo podemos hacer así, ¿no? Es una cuestión compleja como fenómeno social y en las dificultades que como tal evidentemente surgen al tratar de contener, homogeneizar la individualidad, las emociones y las voluntades, sea individuales, generales o de todos, de alguien que está compitiendo por algo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? En cualquier contexto social que se nos ocurra, podemos encontrar situaciones en las cuales en ciertas ocasiones existen formas de agresión y violencia. Por ejemplo, en las relaciones personales, desafortunadamente, ¿no? En las grupales, laborales, profesionales, hasta en las familiares y por supuesto que en las políticas, ¿no? No es extraño, por tanto, que también se produzca en el deporte. El deporte no puede ser algo que nosotros socialmente no somos. Y no es extraño entonces que no encontremos rutas comunes, afines y absolutas para resolver este asunto de las violencias en el deporte. Si me ayudan con la siguiente, gracias. Cualquier medida puede parecer y ser insuficiente si no existe primero una cultura de la paz que se extienda globalmente y que permee en todos los ámbitos del desarrollo humano en general. Esto es dialéctico. No, el deporte es bueno, lo metemos a la sociedad se hace buena y entonces ya tenemos un buen deporte y una buena sociedad. Además, la erradicación de las violencias, así como su identificación, es un proceso contextual y estructural. Esto es, al menos en el deporte, correspondiente con los marcos normativos existentes. Debe ser dignificante, justo, restaurativo, competente para atender las vicisitudes del momento, sólido y suficiente, por un lado, para reducir paulatinamente las violencias a las cuales responde hasta que se reduzcan al mínimo. Y por otro lado, para ser parte importante en la posteridad y mantener a la vanguardia la lucha contra las violencias en el deporte, no sé si primero o después, en el deporte y en la sociedad. Si me ayudan con la siguiente. Mi tercer propuesta es Deporte para la Paz, la construcción de un contrato social en el deporte. Nos preguntamos cómo el deporte, qué contiene y padece violencias, puede ser entonces promotor de la paz. La respuesta está en el contrato común respecto a lo que es, lo que representa y lo que implica para las sociedades del mundo. Y sí, efectivamente, consumimos más deporte que política, conocemos más deportistas que políticos, ¿no? Sabemos más de reglas del fútbol que de lo que tiene la ley de partidos políticos, bueno, ni la olemos, ¿no? Sí, es una propuesta muy contractualista, pero ha servido por siglos para que las organizaciones humanas sea viable y se mantenga tanto vigente como sujeta actualizaciones y mejoras, como nuestro deporte, ¿no? Es muy importante entender los derechos de los hombres, el cuerpo moral y eje rector de este contractualismo del comportamiento común de los ciudadanos, en este contexto de los deportistas practicantes y de aquellos que se mueven alrededor de este ecosistema, dentro de este ecosistema deportivo. Y entonces usemos lo que usamos con el contrato social, la razón ilustrada y el conocimiento para ser libres, autónomos y competentes en nuestra realidad que estamos construyendo sin violencia. En suma, ¿qué propongo? Un compromiso encauzado por la búsqueda del mejoramiento social, la protección de la individualidad del atleta, el reconocimiento de la colectividad, las asociaciones, equipos y demás, y el pleno goce de derechos responsables y correspondientes al cumplimiento obligatorio. Todo esto es común a la sociedad y es común al deporte. Si queremos promover una cultura de paz que nos funcione globalmente desde el deporte, hay que aprender a sacarle el máximo provecho a las estructuras que ya existen en, por y para el deporte. Usar nuestros recursos es darle vida útil y razón de ser, además de la medida en que conozcamos a fondo nuestros puntos más fuertes y nuestras áreas de oportunidad, podremos dar pasos más amplios, sólidos y firmes hacia los objetivos comunes que es la construcción de la paz a través del deporte, prevenir y combatir las violencias en el deporte y extender la sana convivencia y colaboración hacia otros ámbitos de la vida humana, nucleándolos desde el deporte. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Así pues, el contrato social del deporte necesita fortalecerse mediante la rigurosidad para proceder con base en sus propios marcos normativos específicos, el respeto y la valoración de todos sus actores, desde sus autoridades hasta sus competidores y sus públicos, la erradicación de las brechas que vuelven a los deportes y a los deportistas, ¿no? La dignificación de sus recursos humanos, el reconocimiento y atención a las contingencias que lo atraviesan y un largo etcétera etcétera, en el cual sin lugar a duda no dejamos de poner el dedo en el renglón de que tiene que ser un espacio incluyente y que tenga la posibilidad de tener en su seno a todas las diversidades. Si me ayudan con la siguiente. Esta es la más bonita, ¿no? Después de todo esto que hemos transitado, digamos, difícilmente en nuestra historia contingente en relación al deporte, de cara al futuro, ¿qué? ¿Qué contra las violencias? Una armadura de valores y voluntades. ¿Con qué podríamos empezar? Nada menos que con el reconocimiento, ponderación y reproducción de los valores intrínsecos al deporte, que no, Heinemann no estaba tan de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra discusión que podemos dar en otro momento. De los valores que entendemos y que están en la narrativa general que son asociados al deporte, que lo vuelven un escenario perfecto, tanto para el ejercicio como para la promoción de la paz, que es algo que los organismos internacionales y nuestra propia Secretaría de Relaciones Internacionales ha impulsado con gran éxito. ¿Qué tenemos que reconocer? Diversidad es una cuestión, un desafío de la humanidad en su conjunto, ¿no? Poder entender a todos dentro de esta esfera. Individualidad. La diversidad en el deporte, a su vez, promueve el derecho de todas, todos y todos a ser diferentes. Que estemos incluidos no quiere decir que debemos ser iguales. Que cada uno pueda desarrollarse en la unicidad que le caracteriza y que pueda también trabajar en esta sociedad. Y me lleva al tercer punto, colectividad, el involucramiento consciente, voluntario y ordenado de todos nosotros con estos perfiles diferentes. No habríamos alcanzado el nivel de organización y esplendor que conocemos si no hubiéramos pensado en la colectividad. El siguiente, el respeto. El cuidado y la preocupación por el impacto que puedan tener nuestras acciones en los demás, ese reconocimiento de una otredad social y en este caso deportivo, ¿no? Compromiso, mezcla entre la responsabilidad y el trabajo en equipo y la importancia de mi trabajo individual para desarrollar esta colectividad. Disciplina, que eventualmente la olvidamos, donde vamos a poder establecer mecanismos y métodos efectivos, eficaces y eficientes, ¿no? Sin importar si se trata de un perfil perteneciente a un cuerpo técnico, un administrativo, un practicante, hasta el conserje del gimnasio, que es un elemento importante para la práctica deportiva. El siguiente punto es resiliencia, la capacidad de adaptarnos y de poner el servicio de nuestras habilidades al servicio de responder cualquier complicación en el entorno sin renunciar a ese objetivo que tenemos de promover la paz desde el deporte. Y uno de los más importantes, que si lográsemos solo esto tendríamos casi resueltos todos los demás, que es la tolerancia, que es el valor que mejor complementa a la diversidad y en el cual convergen todos los valores. Históricamente, la paz ha implicado el ejercicio de la tolerancia y su fortalecimiento a través de la práctica que nos permitan convivir, poniendo en común semejanzas y diferencias y comprobando. Solo así que no haya impedimentos para la coexistencia y la valoración mutua de la vida y la paz. Y es entonces como lograremos construir un ecosistema deportivo fuerte, rozagante, contingente y con muchos desafíos y preparado sólidamente para promover la paz globalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a hacer una recapitulación para dar espacio a leer estas preguntas que nos brindan ustedes. Pues estamos en este tercer tema, que es la prevención y el combate de las violencias en el deporte. Hemos escuchado 3 personas comprometidas con reducir esta violencia desde diferentes espacios, con acciones concretas, tanto desde el activismo político, como en los medios de comunicación y en la academia, en organizaciones internacionales. Y creo que podemos reflexionar que el tema del deporte también está atravesado por este tema de la violencia, con la violencia de género, como nos lo explicaba también en específico en el caso de Marion, y con toda una serie de miradas interseccionales. Y para ello es importante identificar porque nos presentaron un protocolo por ahí, pues los protocolos, a lo mejor esa palabra la tenemos ahí vista porque tenemos protocolos para la no violencia en la UNAM y también protocolos en casos de sismos. Estamos en protocolos porque estamos en un estado de emergencia, en un país y en una cultura donde tenemos cifras de feminicidio, en el caso de México, con más de 2 dígitos diarios, pues tenemos que aceptar que este es un estado de emergencia. Y el tema que estamos abordando aquí, pues es un tema cultural, y pues justamente el deporte está también atravesado y es parte de esta gran cultura. En esta mesa hablamos sobre cómo está aquí implícito el lenguaje, las prácticas, los rituales, ¿no? Y pues pensemos este deporte como pues un gran universo, esta cultura deportiva enmarcada en la cultura heteropatriarcal y de subyugo. Además, en un sistema económico en el que los torneos y el ámbito profesional premia económicamente y ganar va más allá de una medalla o de un trofeo y un lugar, ¿no?, en la sociedad. Esa compensación también está recuperando símbolos patriarcales y no solamente estamos hablando, como ya también nos lo compartía la maestra, en un sentido de agresividad, porque pues agresivas, agresivos somos todos, porque pues la agresividad es algo natural en un sentido de supervivencia. Estamos hablando de violencia, porque la violencia se inscribe en el tema de poder, en un tema de dominación a partir del subyugo. Y en este sentido, cuando hablamos de ganar, pues estamos hablando de conquistar, devastar, de matar, ¿no? Pensemos en todas esas metáforas, pues nos están indicando un tema de necropolítica, ¿no? Tenemos que ponerlo y decirlo con sus nombres, una necropolítica deportiva en toda esa metáfora. Es un tema de símbolos, ¿no? Pensemos en las porras, en todo lo que nos costó entender el por qué podría ser violento, no un grito, ¿no? Y con mucha melancolía se decía, no, pero es que ese grito es parte de la cultura, ¿no? Y también pensemos por qué pues se siguen haciendo esas novatadas con una visión peyorativa, y esa visión peyorativa pues tiene que ver con feminizar a las personas. Pues el deporte nos da y nos refuerza identidades nacionales y también identidades universitarias. Por eso cuando hablamos de deporte, en muchos casos de un equipo, ¿no?, hablamos en nosotros, ¿no?, decimos, nos ponemos, aunque no estemos ahí jugando, ¿no?, hablamos como ganamos, perdimos, nos fue muy mal, nos fue muy bien. Y por eso es importante escuchar estos espacios, abrir la conversación. Bueno, pues después de esta pequeña recapitulación, voy a darle una pregunta dedicada aquí a Marion. Nos pregunta nuestro público, ¿de qué manera el fútbol femenil puede generar ingresos propios fuera de los patrocinios para poder hablar de un salario digno para las futbolistas? Esta pregunta nos las comparte Montserrat Elías de la FES Acatlán. Y ahorita te voy a dejar esta pregunta por si quieres también ampliar, nos deja su correo. Adelante. Por favor. Gracias. Bueno, hola Montserrat, gracias. Empezamos con preguntas fáciles, ¿no? Bueno, es muy interesante porque justamente la maestra también hablaba acá de la dimensión económica, ¿no? Y sabemos bien que el patriarcado y el capitalismo son primos hermanos, van ahí siempre de la mano haciendo de las suyas. Es muy particular esto porque recordemos que las mujeres sí empezamos jugando fútbol a finales del siglo XIX, después cuando los hombres se fueron a la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, tomaron los lugares en las fábricas y tomaron también este lugar de jugar al fútbol. Y de ahí en más, cuando los hombres volvieron de la guerra dijeron, ¿cómo? Y estaban las chicas jugando, llenando estadios, por ejemplo, como Goodison Park, la casa del Everton, con 53,000 personas, otras 14,000 que se quedaron afuera. Y todos esos ingresos iban destinados a la caridad, a los soldados. Cuando las mujeres empezaron a decir, oye, pero yo también, ¿no?, quiero ganar una lana, fue cuando unos señores bigotones así con patillas muy largas de la FAI, de la Federación de Fútbol, dijeron, no, esta es una práctica poco favorable para las mujeres, porque casualmente cuando hay un interés económico para nosotras las mujeres en alguna actividad es que empieza a resultar desafiante para el patriarcado, porque evidentemente la independencia económica de las mujeres habla también, o la emancipación de las mujeres va directamente ligada a la independencia económica. Claramente hacerlo lejos de patrocinios es muy complejo porque vivimos en un mundo hiperindustrializado y capitalista en el que esto atraviesa el deporte directamente, pero a mí sí me encanta hablar de la igualdad salarial y creo que es importante, pero no la vamos a alcanzar en tanto y en cuanto no hablemos de las inversiones. Si no existe una inversión seria de parte del Estado, los clubes, los patrocinadores, la televisión y la afición misma, que esté dispuesta a pagar el mismo valor de un boleto para fútbol varonil que para fútbol femenil, porque un boleto de 50 pesos, pues discúlpenme, pero no va a dar para llenar las arcas. Vamos a seguir pensando en el fútbol femenil como un reducto asistencialista, como una caridad, como algo que nos sobra. Tiene que existir una inversión de todas las partes. Y evidentemente lo que tiene que existir es una igualdad salarial, pero aprovechando la pregunta también, hay una parte muy chiquitita que quiero sumar, porque el otro día en un foro me preguntaban, Marion, ¿qué tiene que suceder para que el deporte femenil sea igual al varonil? Y le dije, de ninguna manera queremos que sea igual al varonil. Ojalá no lo sea jamás, porque este deporte se ha convertido en el bastión de tantas cosas y no pretendo con ello que sea ni de superioridad moral, ni esta onda muy patriarcal también de, ay, las mujeres son tan buenas. No, las mujeres también ejercemos agresividad, las mujeres también hacemos trampa, las mujeres también hacemos un montón de cosas. Pero el deporte femenil nos ha mostrado muchas cosas que no queremos con el deporte de los que existe en el deporte de los hombres. Entonces, a ese respecto, pues nada, si alguien tiene mejores ideas para que las mujeres tengamos igualdad salarial, me parece formidable, porque no es nada más en el fútbol, entonces aquí estamos abiertas a sus ideas para que las podamos replicar en otro espacio, pero sí creo que tiene que existir una voluntad también de quienes somos consumidoras y consumidores, decir, voy a pagar lo mismo por ese boleto, voy a invertir mi tiempo y mi dinero en el deporte femenil. Gracias. Tengo un par más de preguntas que en un momento más voy a leer para Marion, pero esta pregunta me parece muy interesante porque también es un tema que está ahí y causa mucha controversia y tiene que ver con la inclusión. Y la dan abierta, entonces me gustaría pedirles que pues de manera muy breve ambas pudieran dar una opinión sobre esta pregunta, que no nos comparte el nombre de quien la escribe, pero la leo, dice, ¿Qué opinan del caso Lía Thomas, atleta transgénero que compite en el deporte convencional? Muy abierta, ¿no?, en el qué opinan, pero creo que aquí nos da un espacio para hacer una reflexión también para este tema. Adelante, maestra Patricia. Es muy complicada, es una pregunta muy compleja, porque si nosotros nos ponemos a ver cómo funciona la estructura organizativa del deporte, ¿cómo vemos una carrera femenil? Varonil. Juegos Olímpicos, femenil, varonil. Y ahora, bueno, ya tenemos algunas competencias mixtas, ¿no? Y además tiene que ver con estudios no concluidos necesariamente acerca de si es biológico, más fuerza, más fibras musculares, más esto, más el otro, ¿no? Y a mí me parece que el deporte verdaderamente tendría que reestructurarse en toda su institucionalidad, al igual que en la sociedad, para poder dar cabida a todas esas diferencias que nos puede llevar al unicornio de género. Cómo nacimos, cómo nos vemos, cómo nos creemos, cómo nos pensamos y cómo nos autorreconocemos. Y dentro de ese unicornio yo le agrego, no sé si hasta adelante en la cabeza o hasta el final en la cola, cómo queremos competir en el deporte, ¿no? ¿Y por qué es intrínseca esta gran discusión en el deporte? Porque es altamente competitivo. No es lo mismo que yo te incluyo en el espacio social con capacidades diferentes, ¿no?, reconocidas, ¿no?, con unas otredades diversas, en un ámbito que de por sí sabemos que es un ámbito competitivo y donde trata un ámbito competitivo que además ha escrito una serie de normas que lo que nos tratan de decir, y por eso usan nuestro léxico en la política, que permiten que el piso esté parejo, porque si no, no es competencia, ¿no? porque si no se convierte en una competencia desleal. ¿Qué estamos discutiendo en realidad? Y no nos hemos dado cuenta o no hemos tenido la suficiente profundidad en esta reflexión, porque lo que estamos discutiendo es uno de los valores fundacionales del deporte y que tiene que ver con la igualdad de condiciones para competir. ¿Por qué nos parece que es tan complicado que alguien que se va de este lado para este lado, asumiendo que solo hay dos, no, para mí son muchísimos más, ¿no? Que hay dos, porque si se pasa de esta casilla y lo pasamos a esto, ya no nos gusta, porque estamos atentando contra uno de los fundamentos importantes, fundacionales, valga la redundancia, del deporte, que es la competencia, y que no necesariamente solo es la competencia con el otro, sino es la competencia de la marca, porque como dicen, quiero saltar más, correr más rápido, ser más fuerte, y eso es lo que estamos discutiendo cuando nos abrimos a un abanico mucho más grande, incluyente de todas aquellas personas diversas que quieren participar en una competencia deportiva. Entonces, no estamos discutiendo la cuestión de si eso no es, sino estamos discutiendo en realidad un principio básico del deporte que tendríamos que abrir para poder tener una mayor inclusión en todas las competencias, porque el deporte, ¿qué es? Competencia. Gracias. Sí. A mí me gustaría arrancar con una nota aclaratoria, y es que como mujer cisgénero, pues a veces es para mí extraño responder esta clase de preguntas, porque permanentemente estamos hablando de las personas trans y no las traemos a la sala, lo cual me parece increíblemente injusto, ¿no? Creo que eso sería lo primero. Lo segundo es, insisto, en el deporte para la formación y el deporte profesional. Estamos permanentemente trayendo criterios del deporte profesional al deporte para la formación. Las infancias y las juventudes trans son un demográfico con una tasa altísima de depresión y de suicidio. El deporte para la formación puede transformar sus vidas, y no únicamente la de las personas trans, la de las personas cisgénero, para que aprendamos algo, porque francamente creo que tenemos una miopía brutal. Dicho esto, me centro un instante nada más en lo que sucede en los medios, particularmente los medios deportivos, que son bastante miopes, porque hablando de Lía Thomas, es bien interesante cómo se planteó el caso de Lía Thomas y cómo se planteó el caso de muchas atletas trans. Es decir, con Lía Thomas se dice, atleta trans rompe no sé cuántos récords, ¿no? Y entonces todos, ¡ah!, incendiarse, ¿por qué está haciendo trampa? En realidad, Lía Thomas rompió récord en la prueba que es su especialidad, que tengo entendido son los 400 metros mariposa. En las demás pruebas perdió, pero los medios no mencionan eso. Sucedió también con nuestros amigos recalcitrantes de Fox News en Estados Unidos, que decían, atleta trans vence a 14,000 mujeres en maratón. Sí, pero quedó en el lugar 7,600. Entonces, esta forma de hablar de las mujeres trans es muchas veces un caballo de Troya para hablar de otros desafíos políticos que tienen que ver con la exclusión de las personas trans en general. El gran dilema de los baños, por ejemplo, ¿no? Entonces, el deporte, como muchas veces tiene estas reglas y estas franjas tan marcadas, nos da un caldo de cultivo perfecto para decir, está queriendo tomar ventaja. Y en la carga simbólica, lo que nos expresa es, están queriendo tomar ventaja en la sociedad también. Están queriendo aventajar a las mujeres cisgénero. Y eso logra también un enfrentamiento permanente al interior de los feminismos, que no es un tema que vayamos a abarcar en este momento. Pero sí creo que pensar en la dignidad humana y en la inclusión de las personas a través de cualquier actividad humana es nuestra tarea. Coincido también en que habría que reformular todo el eje normativo del deporte, pero sí creo que hay mucho todavía por entender. Y sí me gustaría que tuviéramos a más personas trans en la sala, sí me gustaría que abramos nuestra cabeza para entender esto, porque el deporte es una actividad humana sujeta a modificación e interpretación. Si no, seguiríamos teniendo competencia de cacería de ciervos en los Juegos Olímpicos, y ya no la tenemos. Entonces, si somos capaces de adaptar toda esta clase de cosas, no somos capaces de adaptar ciertas reglas para que otras personas puedan participar. ¿Es en serio que somos tan reacias y reacios a compartir una actividad que para tantas personas es importante? Y entiendo, claramente puede existir un tema de fibras musculares, cuestiones científicas, que después a su vez pueden ser rebatidas, como le sucedió a Caster Semeña, una mujer con hiperandroginismo no permitida de competir durante muchísimos años, también con unos temas de racismo brutales, y finalmente el estudio en el que se habían basado para impedirle competir fue debatido y rebatido en la comunidad científica y lo único que recibió fue una disculpa. Entonces, yo no creo que una persona vaya a erosionar toda su identidad, su vida social, su vida familiar y absolutamente todo lo que esto conlleva para jugar 3 años al voleibol profesional. Entonces creo que desde ahí tenemos que empezar a ampliar un poco nuestro criterio y entender que podemos modificar las reglas para que quepamos todas las personas, porque no creo que las personas trans estén viniendo a querer quitarnos un lugar. Quieren participar y todas las personas tenemos derecho de participar. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más que voy a leer juntas y son para Marion para que nos apoyes buscando la manera de responder a ambas, que pues tienen varias aristas, pero es importante darle voz. La primera pregunta es de Andrea Domínguez. Se presenta como una estudiante de Relaciones Internacionales del ITESO en Guadalajara y nos comparte: yo quise dedicarme al periodismo deportivo y por miedo a los estereotipos a los que me tendría que enfrentar, no lo hice. Verte aquí y ver tu trabajo es profundo y muy grande para mí. Más que saber los desafíos a los que te has enfrentado, me interesa preguntarte, en esta industria dominada por hombres, ¿cómo has tenido que lidiar con el sexismo? ¿Cómo asegurarte de que tu voz sea no solo escuchada, sino valorada del mismo modo que a los hombres? Y leo la segunda pregunta, que es muy directa y vinculada al protocolo que nos presentabas. Dice, ¿existen casos en los que el protocolo mencionado haya ayudado? El caso de Scarlett Cambero se desarrolló en el marco de este protocolo. ¿Cuáles han sido los límites en su utilización? Adelante, María. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar rápidamente de la última pregunta. Sí, trabajo en la tele, entonces no nos para la bocina porque todo lo que tenemos que hacer es llenar espacios con la nada misma, entonces perdónenme, voy a intentar ser sintética. Sí, el protocolo ha ayudado, pero hay un tema muy importante. Una cosa es la creación del protocolo. El protocolo es una hoja de ruta. El protocolo es decir, ¡eh! Llegó una chava y me dijo que el entrenador la acosó. ¿Qué hago? De ahí en más se toman una serie de acciones y para hacer eso tiene que existir una implementación y esa implementación tiene que ver con una sensibilización y con una incorporación de varios pasos al interior de los distintos clubes. Es decir, sí se dio dentro del marco de la creación del protocolo, más no de la implementación del protocolo, además de que pues yo no estoy tan en libertad de responder esta clase de cosas, ahí sí tienen que ir a la otra ventanilla que se encarga de resolver esta clase de temas. Nosotros creamos la hoja de ruta, pero ya lo que el piloto haga con ella es otra cosa, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Y lo de Scarlett me parece brutal y lo digo desde ya también. Así como en el edificio existen personas que se dedican a la seguridad, nos reciben nuestra identificación y dicen, ah, ok, esta es Marion. Bueno, ese corte de pelo no lo tenía, pero ok, la vamos a dejar pasar. Tiene que existir esa misma seguridad para nuestras empleadas, empleados y colaboradores en las empresas en la esfera digital y no existe. Les anticipo desde ya, si ustedes están en posiciones en las que puedan generar acompañamiento y protocolos en la esfera digital para las personas que colaboran en sus organizaciones, les sugiero que lo hagan desde ya, porque están empezando a existir muchos crímenes, ¿no? Saludos al querido Politécnico, pero también situaciones con inteligencias artificiales y demás que son muy preocupantes y tiene que existir acompañamiento. Andrea, por el otro lado, Relaciones Internacionales. Hola Andrea, gracias por tus palabras. Me entristece mucho que tantas mujeres se alejen de las redacciones y se vean desincentivadas por tantas situaciones. La violencia digital, de la cual yo también soy víctima, es un mecanismo para desincentivar a las mujeres de participar. Si esto le pasa a Reimers, ¿qué me va a pasar a mí? Mejor no le entro. Lo que sucede también es que este es un mecanismo de censura y autocensura, lo que genera en las mujeres este ambiente tan férreo, tan difícil, tan patriarcal, es que no queramos introducirnos. ¿Para qué? ¿Por qué voy a un lugar en el que me tratan mal? No tiene que ser prerrequisito para ningún trabajo aguantar vara, porque siempre nos dicen eso, ¿no? Tienes que tener la piel gruesa. ¿Por qué? Es un trabajo, si no estamos yendo a la guerra, ¿no? O sea, creo que hay que desactivar estas maneras de pensar, porque a mí muchas veces me lo han dicho, bueno, pero es parte de tu trabajo. No, no es parte de mi trabajo. Yo no firmé un trabajo en el que yo tengo que aceptar que me maltraten. Entonces, ¿cómo logro que mi voz sea escuchada del mismo modo que la de los hombres? Yo no creo que mi voz sea escuchada del mismo modo que la de los hombres, todo lo contrario. Digo, por un lado que bueno, pero por el otro lado no. Creo que ese es el gran desafío de las mujeres en el mundo en general. No recibimos la misma credibilidad, no se nos escucha de la misma forma. Incluso cuando yo comencé a comentar partidos decían que, ay, es que no me gusta su voz. Como si tuvieran un problema auditivo que les daña cuando escuchan la voz de una mujer a diferencia de la de un hombre. Para quienes se dediquen a la ciencia, una nueva materia, o sea, verdaderamente. ¿Cómo lo logro, Andrea? Pues soy muy necia y me he dado cuenta que tengo que ser auténtica con quien soy yo y con lo que yo creo, y muchas veces las mujeres hemos sido enseñadas a silenciarnos, hemos sido enseñadas a complacer y hemos sido enseñadas a que si somos lo suficientemente complacientes, en algún momento, en algún lugar, vamos a formar parte del club de los varones. Y en el segundo en el que yo en esta profesión, hace algunos años, porque llevo 17 en ella, pero fue hace poco, aprendí que yo nunca iba a formar parte del club de los hombres y que entre más pronto dejara de preocuparme por su aceptación, más pronto iba a ser feliz. Entonces, a las chicas que están aquí, con todo cariño, caballeros, entre más pronto dejen de preocuparse por satisfacer las opiniones, las miradas y la satisfacción de los varones, más rápidamente van a poder encontrar su propia voz, porque si no, es mucho ruido. Son muchas voces a las cuales satisfacer. Muchas gracias. Estamos al cierre. Vamos a dar un espacio de 3 minutos a cada una de nuestras componentes para que pueda dar una reflexión de cierre para este espacio. Entonces, comenzamos, maestra Patricia. En primer lugar, bueno, agradecer a todos los que están aquí en la sala, a la Secretaría, a la Universidad, a la DGDU y a todos, y sobre todo a todos los que están sentados ahí, que están conectados, porque el mundo del deporte necesita a todos y cada uno de ustedes, porque la sociedad necesita a todos y cada uno de los que están aquí, y porque basta de que el deporte sea una actividad humana de segunda o de tercera y que solamente sirva para llenar los bolsillos de algunos, ¿no? Y vaciarlos de otros, ¿no? Y también que este sea un espacio donde con el esfuerzo reflexivo que se da en lugares como este podamos consolidar un ecosistema deportivo lo más sano posible y no olvidar nunca que al centro de este ecosistema están siempre los atletas, el reconocimiento, porque no habría ecosistema deportivo si no hubiese atletas, y también entender la responsabilidad social que tenemos nosotros y la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación y que tiene el Estado en esta intersección del espacio público y privado que se da dentro del ecosistema del deporte. No lo dejemos, sigamos adelante, sigamos bregando en este duro camino que sin lugar a dudas siempre nos trae grandes alegrías. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, por mi parte también gracias a la UNAM, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así se dice. Gracias a ustedes por venir, gracias por supuesto Patricia, Lorena y a todas las personas que están a distancia, Mohamed también. Yo insisto en que el deporte es un caballo de Troya, insisto en que vivimos tiempos muy emocionantes en los que estamos desafiando permanentemente muchas ideas, y a mí es algo que siempre me ha gustado preguntarme, ¿quién te dijo que era así? ¿No? La iglesia, tus papás, la escuela, los libros, la publicidad, los medios, y creo que el deporte es un mecanismo hermosísimo para trascender tantas cosas, y sí, puede sonar muy cursi, puede ser un gran cliché, pero a mí, en verdad, el deporte me ha dado todo lo que tengo. Me dio una infancia mucho más feliz, me permitió conciliarme con mi identidad, me dio mis grandes amigas, mis grandes rivales, me permitió reconectar con mi madre, me ha permitido una autonomía corporal, que para las mujeres eso es una cosa muy importante y tiene una dimensión simbólica muy profunda, el entender que nuestro cuerpo es un vehículo para mucho más que atraer la mirada masculina o traer hijos al mundo. es una cosa simbólica muy, muy fuerte. Y creo que entender eso y atribuírselo también en la esfera pública es muy importante. Creo que tenemos que ser mucho más valientes y menos performáticos. Nos hemos vuelto muy performáticos, le ponemos nuestra banderita al perfil de Facebook, salimos a decir cosas el 8 de marzo, el día del orgullo, cualquier cantidad de cosas, y está bien, pero de repente también está bueno, y por eso lo decía con mi otra pregunta, ser auténticos y ante la adversidad y ante las violencias y ante las acciones y las omisiones, nosotras y nosotros no ser omisos y no voltear a ver a otro lado. Cuando tu compadre comparte imágenes de mujeres sin su consentimiento en el chat de WhatsApp, llamarle la atención, sí, y posiblemente la sanción social significa que te saquen del grupo y, oye, es que Rubén sirve unas cubas bien ricas. Yo creo que es importante que estemos dispuestas y dispuestos a renunciar a algunas cosas en aras de un mundo mejor, y eso significa valentía. No es nada más llenarnos la boca y decir, no, hombre, yo estoy súper de helado. Hay que actuarlo. Y eso significa a veces una renuncia, y la renuncia implica dolor, porque crecer también duele. Pero si queremos crecer como colectivo y a nivel individual, tenemos que renunciar también de repente a esos memes tan divertidos que nos llegan después del clásico. Entonces, les agradecería que nos quedemos con una reflexión sobre qué estamos haciendo cada quien a nivel individual y el nivel de valentía que estamos dispuestos a asumir en aras de tener un mundo mejor. Gracias. Pues ha sido un placer estar compartiendo. Me sumo a este agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la UNAM en específico, también a Deporte UNAM, a este recinto que nos ha recibido con esta gran hospitalidad, y pues ser parte de este espacio que nos permitió nutrir una mirada que provoca la problemática de la violencia en el deporte de una forma más compleja. Y pues espero que este espacio nos permita la duda, ¿no? Porque a veces no nos damos chance de dudar. Nos ponía sobre la mesa, ¿no, Marion?, que pensar qué nos incomoda, por qué nos incomoda la inclusión, por qué nos puede incomodar una voz femenina o un cuerpo distinto, ¿no? ¿Por qué me incomoda? Recuerdo ahorita estaban platicando de una noticia sobre la Liga Premier, donde hay un equipo, ahora no recuerdo, que sus vestidores de visitantes los feminizaron como si eso pudiera bajar la testosterona del equipo contrario, ¿no? También en ese sentido que se piensa para poder ganar, en este sentido de humillación, ¿no? Pues estoy muy contenta. Hoy escuchamos a 3 personas, agentes de cambio desde distintas trincheras, en un combate para alcanzar una realidad distinta que se enmarque en la cultura de paz y pensar en la cultura deportiva como un espacio seguro y transformador. Hablábamos de que el deporte nos da identidad, entonces yo me sumo y me pienso como parte de esta universidad y les invito a pensar lo mismo y estar aquí para abrir un camino firme por la transformación, pensar que la UNAM puede tener una identidad distinta a esa identidad violenta y trabajar muy firme desde donde estemos para su transformación. Muchas gracias.